Bom dia a todas e a todos e bem-vindas, não? Nesta segunda sessão desta jornada sobre a perspectiva feminista nas abordagens da violência masculista. Bem, avui supos que o rebut totes i tots el rebut la presentació de l'Helena Sirvent de la setmana passada, no? No sé si heu tingut temps tampoc de mirar i d'investigar sobre el projecte Por Todas de dins de la Marea, no? Si ho cercau per internet veureu tot l'abast que té i, per tant, i és molt interessant. No? Simplement, abans de començar a presentar a Anna Carmen i a Anna Maria Rosa, recordar-vos un parell de coses. No? Si no heu d'intervenir, teniu el micròfon apagat, perquè si no se sent renou i... Però vaja, de cada vegada ja n'aprenem més, eh? D'això de funcionar a través de la pantalla i, per tant, ja sabem que en això ho hem de fer. No? I també pensau i recordeu a posar el vostre nom en el xat per poder fer així el registre. La jornada d'avui du per títol l'assistència, és molt descriptiu el títol, no? Però ja veureu que malament sigui descriptiu, llavors en la mesura que aprofundim veureu tot el que significa, no? Perquè és assistència lletrada gratuïta en violència de gènere i s'ajuda a víctimes de jutjats, no? Tampoc no vàrem anar a cercar massa més. Tots sabem, ses que o bé treballem o hem treballat o intervenim des de diferents àmbits o des del compromís social i activista en violència de gènere, sabem que una part de la reparació per les víctimes de violència de gènere és precisament bueno, que hi ha una legislació que les empara, no? I hi ha tot un entramat i tota una sèrie de serveis per emparar legalment a la víctima i per perseguir el delicte. També sabem que a vegades aquests processos són complexos, són dolorosos, són difícils, no? I per això, com més informació tinguem de lo que és el procés judicial en violència de gènere, com més informació tinguem de com funciona, de què significa l'assistència lletrada gratuïta, de quina és la feina que tenen els advocats i les advocades que acompanyen les víctimes, etc, etc, més podrem, nosaltres també, des d'altres àmbits, acompanyar a les víctimes de violència de gènere. Així com també et sabrà que mos poden trobar en els jutjats. No? Ara, antes de que entràssiu, Anna Maria Rosa en parlàvem, de que l'Oficina d'Ajuda a Víctimes de Jutjats d'on n'hi ha a Palma, no n'hi ha en els altres partits judicials, no? Però també conèixer quina és la feina que fan a l'Oficina d'Ajuda a Víctimes de Jutjats, maldament no la tinguem a prop, sinó que estigui a ciutat, també mos pot ajudar, fins i tot mos pot ajudar per reivindicar-la en els altres partits judicials. No? Bé, ja vos presentaré. En primer lloc intervindrà na Carmen López. Na Carmen López és advocada i ella és vicedecana, si no vaig errada, del Col·legi d'Advocats. No, no, no pensava que sí, però com que mos hem trobat diverses vegades en so de gà, no? Però sí que és responsable de la comissió del torn d'ofici del Col·legi d'Advocats. No? I després també intervindrà na Maria Rosa Serra. Na Maria Rosa Serra és psicòloga de l'Oficina d'Assistència a Víctimes de Jutjats, no? De Mallorca, de jutjats estan a Via Alemanya. Farem com la setmana passada, primer intervindrà la Carmen López, després farem bueno, aturarem per si hi ha preguntes, per si hi ha dubtes, per si hi ha aclariments, etc, etc. I després intervindrà la Maria Rosa. Si no hi hagués massa preguntes en aquest tall, continuaríem, no? I després en el final ja faríem totes i tots les intervencions.
Teniu el chat, que també hi podeu anar posant dubtes, preguntes, seguríssim que hi haurà moltes intervencions avui, no? Perquè a vegades el món judicial mos és molt desconegut, no? I per tant, probablement estic segura que anirem aclarint moltes de coses. Bueno, jo ara ja passo la paraula a la Carmen i bueno, i començam. Carmen, el micrófono. Carmen, no te escuchamos. Tienes que habilitar el micrófono, creo. Ahora. ¿Está habilitado ahora? Bueno, ahora sí. Buenos, gracias. Buenos días a todas. Gracias por la presentación, Rosa. Gracias por la invitación también. Porque nosotros desde el Colegio de Abogados sí que creemos que es importantísimo la formación y que es importantísimo que podamos interactuar los distintos profesionales que intervenimos en la violencia de género. Cierto es que nosotros tomamos posesión ya cuando la víctima pues, ha pasado uno o varios episodios de violencia, cuando ha contactado en muchos casos con vosotros y cuando llega a nosotros llega ya en un momento donde está realmente dañada. Y donde tiene la dificultad y la primera gran decisión que es iniciar o no el procedimiento judicial, interponer o no la denuncia y abrir ese camino desconocido que va a ser el procedimiento judicial. Y ahí intervenimos nosotros, ahí interviene la abogacía. ¿Cuál es la primera máxima que intentamos que todos los abogados que intervienen en violencia tengan muy presente? Hay dos principios que no pueden fallar. Uno es la confianza y otro es la integridad. Fijaros que esos principios los recoge incluso nuestro código deontológico para todos los supuestos en general con los que trabajamos. Esto se hace todavía más presente o debe estar todavía más presente cuando trabajamos con víctimas de violencia de género. Como decimos, esa persona llega a nosotros en un estado emocional muy difícil y lo que tiene que encontrar es, por supuesto, a un profesional cualificado y preparado, pero sobre todo a un profesional que le dé confianza y que le explique y con transparencia le diga lo que realmente se va a encontrar el proceso judicial. El proceso judicial, como decía Rosa, no es en absoluto amable, no porque no lo sean todos los que intervienen, jueces, fiscales, abogados, equipos técnicos, psicólogos, sino porque los tiempos, los momentos, los espacios físicos, todo es desagradable y todo es carente de recursos, desde las instalaciones físicas a los tiempos con los que tenemos que interactuar con las víctimas. Por tanto, nosotros en ese primer momento nuestra labor es, desde luego, con conocimientos jurídicos, explicar a lo que nos vamos a enfrentar en el procedimiento, pero sobre todo acompañar y dar tranquilidad. Y para acompañar y dar tranquilidad, el letrado no puede viajar solo. En este caso necesitamos todas las colaboraciones, las de los servicios sociales, las del IBEDONA, las de la Oficina de Víctimas, a la que estaremos y estamos eternamente agradecidos, especialmente a María Rosa. No quiero dejar de interrumpir la presentación para decir que es para mí todo un honor poder compartir este espacio con ella, porque yo soy seguramente la más beneficiada de la existencia de esta Oficina de Víctimas de Palma, porque María Rosa nos forma permanentemente y da formación a los letrados que intervienen en los distintos turnos de oficio y además nos acompaña en los distintos procedimientos judiciales en los que la víctima inicia la andadura judicial. Por tanto, el agradecimiento es pleno, máximo y sin ella muchos casos no habrían llegado a ver la luz y por tanto fijaros cuánto ha de ser el reconocimiento para su labor. Bueno, pues como os decía, cuando la víctima llega a tener contacto con el abogado, la primera cuestión que se plantea es ¿a quién elijo? ¿Elijo o me voy a un abogado particular o tengo que ir a la justicia gratuita? Que es en lo que más me voy a centrar porque por volumen de asuntos la mayoría de procedimientos que llegan a los juzgados están dirigidos por abogados del turno de oficio.
Bueno, pues esta primera decisión, lo que les debemos decir es que no tiene importancia o no tiene tanta importancia, y lo vamos a ver, si el abogado es particular o es de oficio, porque es el mismo abogado. En mi caso concreto, yo soy abogado, tengo un despacho personal, pero no he abandonado nunca, y espero no hacerlo nunca en el futuro y hasta que llegue mi jubilación, no he dejado nunca el ejercicio en el turno de oficio. Soy un abogado vocacional y dirijo por igual aquellos procedimientos que llevo como abogado particular o aquellos otros procedimientos que voy a dirigir como abogado de oficio. Es cierto que el conocimiento de la víctima va a variar. El que llega a mi despacho llega a un espacio amable, a un despacho donde le voy a dedicar todo el tiempo que necesite antes de acudir al procedimiento judicial. En cambio, cuando la persona llega a mí por la vía del turno de oficio, la voy a conocer en una comisaría, donde ya el espacio físico varía y donde los tiempos no los marco yo o no siempre los puedo marcar yo, sino que los va a marcar las propias fuerzas y cuerpos de seguridad o la persona que esté al frente de esa víctima. A veces las víctimas nos llegan también, y aquí sí que es importante la colaboración, y no quiero olvidar, nos llegan también a través de los servicios sociales. En concreto, nosotros con el Ayuntamiento de Palma tenemos un programa de actuación en el que se nos deriva al Colegio de Abogados para que designemos abogados de oficio aquellas víctimas que han acudido al Ayuntamiento, a los servicios del Ayuntamiento, y finalmente deciden denunciar y nos solicitan la designación de una abogado de oficio. Pues nuevamente este espacio es un espacio maravilloso. ¿Por qué? Porque el contacto con la víctima no es en las dependencias ni policiales ni judiciales, sino que es en las dependencias del propio ayuntamiento o en el despacho o en el colegio de abogados, donde el entorno es mucho más amable y donde la víctima se puede sentir mucho más arropada. Cuando no hay otra opción y conocemos a la víctima en sede policial o en sede judicial, bueno, pues los tiempos son distintos. Pero la aplicación y la implicación del abogado es la misma. Y por tanto, el primer mensaje ha de ser, dentro de comisaría o dentro del juzgado, tómate el tiempo que necesites para hablar conmigo. No tenemos ninguna necesidad de correr para hacer una denuncia de la que después nos vamos a arrepentir porque hemos omitido, obviado, olvidado. Tómate el tiempo que necesites, porque nuestro servicio es un servicio 24 horas y por tanto tengo todo el día para poder dedicarte y estar contigo, compartido con otras víctimas, porque por desgracia en cada servicio diario no entra solo una víctima, sino que entran muchas más. Pero esa es la limitación. Un abogado 24 horas al día, los 365 días del año de guardia para poder dar servicio a aquellas mujeres que deciden denunciar y contactar con nosotros en ese momento previo a la denuncia. Por tanto, quiero, en la medida en que podamos, que se transmita desde todos los servicios la tranquilidad de que la abogacía está para esto, para acompañar, para ayudar, para explicar y desde luego para entender y decidir junto con la víctima y ayudar a decidir lo que desee con total libertad, porque al final la que decide si denuncia o no denuncia, si se enfrenta al procedimiento o no, es la víctima. Nosotros únicamente le podemos dar la información, el apoyo, el reconocimiento, el refuerzo, pero no debemos tomar nunca la decisión por esa persona o debemos intentar suplir su voluntad. Por tanto, os decía que primera decisión es la elección de abogado y si finalmente va con abogado de oficio, la tranquilidad que le debemos dar porque está en manos de un profesional formado. Desde el Consejo General de la Abogacía y nosotros desde los colegios de abogados intentamos dar a conocer la abogacía de oficio porque hay como ciertos tips, ¿no?, que se manejan y que son totalmente inciertos. Una de las cuestiones que se plantea es si el abogado de oficio es un abogado joven e inexperto. Pues lo cierto es que si vamos a los datos estadísticos de los colegios, la media de edad del abogado de oficio está en torno a los 40 años. Claro que tenemos abogados de 30, pero también tenemos abogados de 80 y por tanto no es cierto que el abogado sea joven e inexperto. Además de que no es cierto que sea joven e inexperto, es un abogado que obligatoriamente
tiene que ser abogado en ejercicio, tiene que haber rodado en el ejercicio profesional 3 años al menos y tiene que tener una formación específica en esta materia que es violencia de género. Por tanto, yo como abogado particular podré atender a una víctima en el momento en que tengo mi colegiación, pero como abogado del turno de oficio no. Como abogado del turno de oficio tengo esos 2 requisitos que he mencionado. Primero, esa práctica de 3 años de ejercicio efectivo y segundo, la formación en la materia concreta que se exige. Por supuesto, ahora ya sabéis que el abogado para poder serlo una vez finalizada su formación universitaria, tiene además que hacer un máster de abogacía y, por tanto, cuando llega al ejercicio profesional, máster de abogacía, examen de Estado, es un abogado que ya tiene una formación teórica y práctica importante y se enfrenta a su nueva andadura profesional, pero con formación teórica y formación práctica. Otra de las cuestiones que queremos siempre destacar y que insistimos a los justiciables que vienen por turno de oficio es darles tranquilidad, porque algunos nos dicen, bueno, como yo no le puedo pagar, seguro que usted no atenderá mi caso como si fuera un abogado particular y yo le pudiera pagar. Esto no es cierto. El abogado que está en el turno lo está de forma voluntaria, lo está de forma vocacional. Evidentemente, somos 700 abogados en Baleares ejerciendo el turno de oficio en las distintas especialidades y el abanico es muy amplio y puede haber abogados con mayor o menor implicación. Pero desde luego no es cierto que la abogacía de oficio trabaje peor o estudie peor el asunto por el hecho de ser de justicia gratuita. Y tampoco es cierto que no tengamos el reconocimiento de los juzgados y tribunales. Una de las cuestiones que afortunadamente nos da tranquilidad es ver que cuando vamos a los juzgados el abogado de oficio es conocido por el rodaje que requieren las guardias, ¿no? Porque al final estamos muchas más horas en los juzgados de guardia y en este caso en los juzgados de violencia de género y por tanto pues se nos conoce, se sabe quiénes somos y así como nosotros conocemos pues lo que le gusta a un determinado juez o la forma de presentación a un fiscal de un caso concreto, ellos también llegan a saber pues, cuáles son los más y los menos de cada uno de los abogados que están al frente de la abogacía de oficio. Y por tanto, también contamos afortunadamente con ese reconocimiento de jueces y tribunales. Y tenemos el apoyo incondicional de la Oficina de Víctimas, que siempre está ahí a mano para poder tirar de ellos en las necesidades que podamos tener, tanto como el abogado de oficio como el abogado particular. Y, por tanto, también ese conocimiento y esa herramienta la utilizamos a diario. Y luego hay otra cuestión que hay que abordar, que es el papel de los colegios de abogados. Es decir, un abogado particular puede recibir una queja de su cliente, pero en el caso de la abogacía de oficio, el colegio de abogados y la junta de gobierno en concreto tenemos la obligación de velar por la calidad del servicio y de esto es de lo que sí que me ocupo en el colegio, que es mi función dentro del colegio, que coordino todo el servicio de turnos de oficio, de manera que a la comisión que presido en el colegio, compuesta por 14 abogados en este momento y con funciones delegadas de la junta de gobierno, nos llegan todas las quejas de aquellos justiciables, bueno, pues que no están contentos con su abogado. Y nosotros analizamos caso a caso cada una de ellas, en aquellos supuestos donde consideramos que debe haber una retirada de ese letrado, procedemos a ello, y en aquellos supuestos donde consideramos que ese letrado incluso debe ser sancionado, remitimos el expediente para que la comisión deontológica del colegio pueda conocer de ese asunto y llegar a sancionar ese asunto. Hay sanciones por abandonos de defensa, hay sanciones por trabajo mal realizado, por falta de implicación, pero si vamos al porcentaje de sanciones que hay, no difiere mucho de las sanciones que hay con la abogacía particular, o sea, estamos a la par. Y en el caso de la abogacía de oficio, que sí que tenemos controles de calidad marcados por los observatorios y por los colegios y por el propio Consejo General de la Abogacía, lo cierto es que la abogacía recibe una nota superior incluso a la judicatura, de lo que estamos muy orgullosos, ¿no? Porque estamos en una media de notable en la valoración que hacen las víctimas del servicio que se les presta.
Por tanto, bueno, ahí está el esfuerzo, ahí está la labor colegial, y sí que invito a todas las personas asistentes, y lo digo allá donde voy, que el Colegio de Abogados es un colegio abierto para todos los que intervienen en la violencia de género. En el colegio siempre se va a recibir de buen grado, por supuesto, a las víctimas, que esa es nuestra obligación, pero a cualquiera de los servicios que tengan relación con las víctimas, tanto para pedir información, como para pedir formación, como para pedir puntualmente colaboración en algún caso concreto, que saben que aquellos que han tenido ocasión de contactar con nosotros saben que siempre estamos abiertos a esa colaboración, porque entendemos que el éxito de la víctima está justamente en esa colaboración y en esa intervención del colegio y del abogado en concreto que pueda dirigir el asunto. ¿Cuál es la máxima o la dificultad que podemos tener en ocasiones? Pues la propia ley de asistencia jurídica gratuita. Nosotros tenemos una ley de asistencia jurídica gratuita que nos define qué servicios podemos prestar o no prestar, y la ley habla de intervención judicial. En España no hay una mentalidad preventiva, y ahí debería de estar también la abogacía de oficio, pero no lo está. Nosotros solo podemos intervenir cuando se inicia el procedimiento judicial, cuando la víctima decide pedir asesoramiento para valorar si interpone o no la denuncia. Puede interponerla o no interponerla, y se le ofrece asesoramiento previo con un abogado especializado. Si decide no denunciar, nuestra función ha terminado. Si decide denunciar, ese abogado al que se ha designado para esa primera intervención va a dirigir todos los procedimientos que pueda tener la víctima. La ley integral, que es posterior a la ley de asistencia jurídica gratuita y por tanto a veces difícil de coordinar ambas, la ley integral sí que nos pide y nos exige que haya unos profesionales muy cualificados, y en el caso de las víctimas que sea el mismo profesional el que interviene en todos los procedimientos de la víctima, no solo en los procedimientos penales, sino en el procedimiento laboral que pueda tener esa víctima derivada de su trabajo, en problemas asistenciales, todos los procedimientos que pueda tener la víctima, pero insisto, procedimiento judicial, que es la limitación que el Ministerio de Justicia tiene para víctimas de violencia. Es decir, el abogado interviene cuando hay un procedimiento judicial. Si no hay un procedimiento judicial, solo intervendrá en esa sesión previa de asesoramiento para determinar si la víctima llega a denunciar o no. Iniciamos el procedimiento judicial, esa víctima decide denunciar, y ahí estamos absolutamente para todas las actuaciones y todas las intervenciones que la víctima pueda tener en el juzgado. Desde la primera declaración en sede judicial hasta el asesoramiento o la preparación de las testificales o de los medios de prueba en los que podamos intervenir y dirigir a lo largo de todo el procedimiento. Es verdad que nuestra profesión es una profesión basada en la independencia, es decir, es el profesional, es el abogado el que debe decidir o llevar la dirección técnica del procedimiento judicial. Esto es una máxima en todos los procedimientos, pero en este caso en concreto, la víctima tiene que sentir que participa del procedimiento judicial. Es decir, en todo momento, con todo lo que pase, pueda parecer importante o no, la víctima tiene que estar informada de lo que está ocurriendo, salvo que desde la o desde los servicios o desde el acompañamiento psicológico que pueda tener la víctima, se nos diga que marquemos un ritmo distinto o que demos una información distinta porque aquella persona se encuentra muy agobiada con el proceso judicial y entonces únicamente intervendremos con ella de la mano y siguiendo las pautas que nos marque los equipos técnicos. Pero salvo en ese escenario, en todos los demás debemos informar constantemente y pedir la colaboración y la implicación para que la víctima sienta y sepa lo que está pasando. Y esto por dos cuestiones. Primera, porque el procedimiento judicial es muy largo y una víctima que ve que pasa una semana, dos, tres, un mes, dos meses y no tiene noticias de su abogado, se desespera.
Entonces, hay que tener permanentemente contacto y contar lo que ocurre. Y si no ha ocurrido nada, porque no se ha practicado ninguna diligencia, ninguna prueba, pues hay que dar información en ese sentido. No te puedo contar nada porque no ha pasado nada. Estamos en el mismo punto que el día que hablamos por última vez, pero tranquila, que esto son los tiempos de la justicia y que esto es así. Yo llevo el año que viene ahora 30 años de ejercicio. Yo me he dado cuenta en estos años que hay una cuestión que tenemos que aprender todos, que es que no importa tanto el resultado, importa el camino. Es decir, aquella persona que durante el proceso judicial ha estado acompañada, arropada, se ha sentido escuchada, ha sentido que se le ha que se ha creído en ella. Si el resultado después es de una condena de 2 años de prisión o una condena de otro tipo o no hay condena, a lo mejor no importa tanto. A lo mejor no importa tanto. Claro que hemos de ir a la condena de todos los hechos que hayan podido acontecer, pero lo que importa es cómo esa persona vive ese proceso, porque a veces nos enfrentamos a procedimientos larguísimos. Nosotros ayer en el despacho preparábamos un recurso de un procedimiento que se inició en el año 2009. 2009. La situación de esta familia, de esta víctima, de este agresor del 2009 al 2020 no tiene absolutamente nada que ver. Ayer por la tarde teníamos sesión de formación en el Colegio de Abogados con un magistrado y comentábamos en el caso de la orden de protección, es decir, un caso en concreto de una orden de protección de pues esto, 5 años, como medida cautelar, porque todavía no había pasado por juicio. En 5 años la vida de esa familia ha cambiado tanto y de sus hijos ha cambiado tanto que o hemos hecho revisiones de esa medida cautelar o hemos abandonado a la familia. Y en esto entran también los hijos. Por tanto, la visión ha de estar ahí. Y ahí hemos de trabajar también en el camino y luego ya veremos el resultado, pero principalmente trabajar en el camino. Quiero contar también, porque es algo que desde los servicios no siempre se conoce, que la víctima puede cambiar de abogado. Desde luego puede ir, iniciar un procedimiento con un abogado de oficio y después decidir cambiar a un abogado particular, o a la inversa, puede decidir iniciar con un abogado particular y luego cambiar a un abogado de oficio. Esto sin ningún tipo de limitación. Lo que no se permite de una forma directa y abierta es la renuncia y el cambio cuando estamos con abogados de oficio. Es decir, si tengo un abogado de oficio, no puedo renunciar a ese abogado salvo que haya una causa justa. Y esto es una reforma reciente, porque hasta hace relativamente poco ni siquiera cabía la renuncia. Es decir, aquel abogado que se nos había asignado cuando la víctima acudía a denunciar, acompañaba obligatoriamente a la víctima hasta el final, salvo que hubiese una baja como profesional del colegio profesional. Ahora, afortunadamente, hubo una modificación de la ley de asistencia jurídica gratuita después de muchísima presión por el Consejo General de la Abogacía y se permite ese cambio de letrado por una queja del justiciable. Si el justiciable presenta una queja y justifica una causa para ese cambio de letrado, el colegio de abogados procede al cambio de letrado. Y si nosotros entendemos que no ha lugar y que no procede ese cambio de letrado, esa decisión colegial es revisable ante el órgano jurisdiccional y, por tanto, el juez puede decidir, oiga, pues cámbienlo, porque efectivamente se ha dañado la confianza de esas dos personas y requiere un cambio de profesional. Por tanto, también yo creo que es importante informar a las víctimas en ese sentido, ¿no? Decir, bueno, que sepas que tienes una persona, pero si en algún momento dado pues crees que no está cubriendo tus necesidades o que no te amparas suficientemente, pues vamos a acudir al Colegio de Abogados para que pueda aplicar ese artículo 21 de la reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y cambiar y proceder al cambio de letrado, que continuará el procedimiento en el estado en que lo hubiera dejado el primer letrado. ¿Cuáles son las funciones que tenemos nosotros dentro de lo que es el turno de asistencia a víctimas? Como he dicho, la asistencia a víctimas requiere un turno de guardia. Nosotros tenemos letrados de guardia en todas las sedes, en todos los partidos judiciales.
las 24 horas del día, los 365 días del año. Por tanto, al letrado de oficio, por el servicio de guardia, se le puede llamar en cualquier momento del día o de la noche en que la víctima acude a dependencias policiales para interponer la denuncia. 24 horas del día, 365 días del año. Un calendario elaborado y que el letrado sabe que tiene la obligación de estar con una asistencia presencial el día que le corresponde de guardia. Cuando se tiene que hacer una asistencia concreta o cuando se quiere coordinar una asistencia concreta desde los servicios, por ejemplo, desde el servicio del Ayuntamiento de Palma, que tenemos un plan de actuación que venimos haciendo desde hace un tiempo, a veces coordinamos esa asistencia, ¿no? Es decir, como tenemos este convenio de colaboración, es decir, pues hay una víctima determinada, queremos que la víctima venga a declarar, o sea, te conozca el próximo viernes, bueno, pues coordinamos qué abogado está de guardia ese viernes y se programa esa primera cita con el abogado y si hace esa asistencia, ese primer contacto en el ayuntamiento, pues ese será el abogado que después acompañará a la víctima a sede policial a interponer la denuncia o incluso le redactará la denuncia para que ella la lleve redactada y pueda presentarla. Ojalá este servicio lo pudiéramos llevar a todos los ayuntamientos, porque es muy valioso. Fijaros la importancia de la denuncia. Una denuncia bien redactada y bien detallada puede tener la diferencia entre el reconocimiento de un maltrato habitual o no. Es decir, una víctima que acude a denunciar a la policía muchas veces se centra en el último delito. ¿Qué pasó ayer? Pero no le dejan, cuénteme lo que pasó y lo que quiere denunciar que pasó ayer, no me hable del año pasado. Pues claro que tenemos que hablar del año pasado porque el maltrato habitual a lo mejor empezó el año pasado o hace 3 años y tenemos que tirar de sus antecedentes. Luego ya veremos qué valoración jurídica le dará el juez o qué reconocimiento tendrá la sentencia, pero es muy importante la denuncia se relate todo y para poder ir al maltrato habitual tenemos que tirar de antecedentes. Si esa denuncia está bien redactada, será muy fácil ir a los interrogatorios de esos hechos detallados que exige la jurisprudencia para poder valorar y condenar por el hecho concreto y por el maltrato habitual. Por tanto, ojalá, insisto, tuviésemos la posibilidad de contactar con la víctima de forma tranquila, sosegada, tomar todos los antecedentes y poder referirlos en la sentencia. Pero si no lo podemos hacer y lo tenemos que hacer en sede policial, bueno, pues la insistencia también que damos nosotros a los letrados es si la gente tiene prisa, tiene prisa. O sea, aquella persona tiene que contar lo que quiera contar. Y es importante que relate los antecedentes, ¿sí? Porque esos antecedentes nos pueden llevar a una condena por un maltrato habitual. Y por tanto, el tiempo que se necesite. Y luego hay que, si la víctima, conocemos a la víctima en sede policial, en el despacho, donde fuere, la vamos a acompañar al juzgado, hay que decirle lo que se va a encontrar el primer día que acude al juzgado. Yo esto lo he hablado con Rosa en ocasiones y sé que ella lo comparte conmigo. Los juzgados de violencia son terribles, porque hay muchísima gente en un espacio muy pequeño, en una dependencia habilitada para las víctimas, que a mí, que no tengo problemas de ansiedad o me genera una angustia tremenda meterme allí dentro porque me da la sensación de que me falta la respiración. Y eso puede ser en un tiempo de una mañana, es decir, aquella persona puede haber sido citada a las 9 y a la 1 del mediodía todavía está allí pendiente de declarar o pendiente de solicitar esa orden de protección que puede tener interés. Entonces, hay que explicarles lo que se va a encontrar. Vamos a ir al juzgado. Si soy abogado de oficio, además tengo que estar hablando contigo y con el resto de víctimas que me corresponda atender esa mañana. Por tanto, no puedo estar contigo todo el tiempo. Tengo que estar con todas las víctimas que me necesiten esa mañana en un espacio cerrado donde entra y sale gente constantemente, otros abogados, el personal del juzgado, el fiscal cuando quiere hablar con tu abogado, el abogado del agresor cuando quiere intentar llegar a una conformidad con tu abogado. Es decir, es un escenario
realmente desaconsejable, pero son los medios que tenemos y con eso tenemos que intentar que la persona entienda lo que va a pasar, que sepa lo que se va a encontrar, que sepa que esa mañana pues puede pasar allí muchas horas, pero que le van a atender profesionales. Y que detrás de esto hay, en el caso de los juzgados, pues jueces especializados que saben perfectamente lo que están haciendo, aunque a veces no lo parezca por las prisas que allí se mueven. Exactamente lo mismo con el Ministerio Fiscal, que son profesionales que se dedican a la violencia de género, que están especializados en violencia de género y no van a tener ni despistes, ni se van a olvidar de nada que sea importante para esa víctima, y tampoco su abogado, aunque tenga que estar atendiendo a más de una persona a la vez, y por tanto también eso, bueno, pues que sepa que está con ella, igual que lo debe estar con el resto de víctimas que esa mañana pueden compartir ese espacio en la sede judicial. Y en ese momento donde estamos todos tan agobiados por los tiempos, donde el juez quiere que pases a declarar y tú todavía no has tenido la información de la señora para que te explique y te detalle y te cuente, en ese momento a veces aparece el Ministerio Fiscal invitándote a que llegues a un acuerdo con el abogado del agresor porque puede haber una conformidad. Claro, el escenario es tan surrealista en algunas ocasiones que si no se conoce da la sensación de que aquello es un mercadeo. Y entonces hay que explicar que no es así, pero que los tiempos exigen, por cómo está redactada la ley y por los medios, tanto humanos como materiales que tenemos, pues que exige ese movimiento de piezas que puede dar una impresión, pero que debe ser otra. Me quiero detallar, y voy ya llegando al final porque sé que estoy en el límite de tiempo, me quiero parar en los procedimientos, en los juicios rápidos. En ese primer escenario en el que la víctima acude a declarar, puede ir a un juicio rápido y a una conformidad. Eso tiene un resultado de una sentencia condenatoria inmediata, con lo cual esa persona que entra por la mañana sale con una orden de protección y sale con una sentencia condenatoria. Y a veces prefiere eso al proceso judicial que se puede alargar meses y que puede acabar bien o no acabar bien. Eso es así y es cierto que esa protección es importante, pero también es importante para la víctima que se condene y se sentencien todos los hechos de los que ha sido víctima, y por tanto hay que dejar que de forma tranquila y sin atropello de tiempo tome la decisión que quiera tomar, tanto acabar rápido en un juicio con una conformidad que conllevará una pena inferior para el agresor, como enfrentarse a un procedimiento judicial que va a ser largo en el tiempo, pero que puede tener un resultado distinto. Y por tanto, esa información es importantísimo que se le dé. No creas que por acabar hoy a lo mejor es lo mejor para ti. Vamos a valorar todos los escenarios. Y aquí nuevamente acudo a la oficina de víctimas. Dinos cómo lo ves, o sea, cómo ves a esa víctima, qué es lo mejor para esa persona en ese momento, esa sentencia de conformidad con menor condena o ese procedimiento judicial que va a hacer que se tenga que enfrentar durante los próximos meses a toda la maquinaria judicial y al resultado y al juicio y al enfrentarse a estar en un juicio con la presencia del agresor. Y acabo con el procedimiento judicial. Si esa persona finalmente no conforma ese juicio rápido y vamos al procedimiento judicial, nosotros siempre distinguimos varias cuestiones que hay que tener muy en cuenta. La conveniencia de asegurar los medios de prueba de cargo desde el primer momento, es decir, qué testigos puedo tener, quién ha intervenido, que deme toda esa información para que haya medios de prueba que lleven a una sentencia condenatoria. ¿Cuáles son los requisitos que debe reunir el testimonio de la víctima? Tenemos que preparar a las víctimas cómo deben declarar, porque ese testimonio puede ser prueba de cargo suficiente como para llegar a una sentencia condenatoria. Pero aquí los tribunales también acuden a las garantías de los agresores o de los detenidos o de los investigados, en el sentido de que sea un testimonio coherente, que sea un testimonio firme, que sea un testimonio que se repite a lo largo del tiempo. Es decir, bueno, pues valora otras cuestiones también, porque el procedimiento judicial ha de garantizar también los derechos del presunto agresor.
agresor. Y por tanto, hay que preparar ese testimonio de la víctima para que tenga prevalencia como prueba de cargo suficiente para asegurar la condena del presunto agresor. Y luego voy a la estrella de la prueba en el procedimiento judicial, que son las periciales tanto del agresor como de la víctima, elaboradas por las unidades de valoración. Y cómo no, y con esto voy a pasar el testigo, esa colaboración o esa información o ese informe de la Oficina de Atención a Víctimas, que es la persona más próxima, que da más calor a esa persona y que va a dirigir y va a informar de cuál es el testimonio y cómo se ha atendido a esa mujer. Y en aquellos casos donde ha intervenido el IRES, pues también los informes del IRES cuando acuden a los procedimientos judiciales nos están dando, están siendo una ayuda importantísima. Y con esto llegamos al procedimiento, a la preparación del juicio y a la sentencia que siempre esperamos que sea pues, la más beneficiosa para esa víctima. Y con esto creo que he hecho un recorrido a todo lo que es el procedimiento judicial, a todas aquellas cuestiones que creo que debemos prestar atención. Estoy a su disposición para las preguntas que me quieran hacer y si no, pues paso el testigo a María Rosa. Muchas gracias, Carmen. Muy, muy, bueno, muy ilustrativo y muy detallado, no? Ara donaríem pas ja a Maria Rosa Serra, com sabeu, ella és psicòloga i és de l'Oficina d'Ajuda de Víctimes de Jutjats de Via Alemanya i mos explicarà d'alguna manera com funciona aquesta oficina, quin és el seu paper, quina és la feina que fan i sobretot en violència de gènere. Maria Rosa, tens la paraula, moltes gràcies. ¿Me oís bien? Sí. Bueno, estupendo. Bueno, muchas gracias por la invitación y muchísimas gracias por la presentación. Y Carmen, me dirijo ahora a ti por tus palabras tan cariñosas. Para introducir nuestra labor, pues me han venido bien las palabras de Carmen, porque la Oficina de Víctimas ha tenido de diferentes etapas. Y en una etapa anterior, cuando estaban gestionadas por el gobierno de las Islas Baleares, ¿no?, bajo convenio con el Ministerio de Justicia, había una red de oficinas a lo largo, distribuidas en Mallorca y en las demás islas, pero en Mallorca había 5, llegó a haber 6 oficinas en la isla. Y en aquel entonces, los profesionales que estábamos en las oficinas, las psicólogas éramos psicólogas en ejercicio bajo convenio con el Consejo General de la Psicología y compartíamos el servicio con abogadas que estaban bajo convenio con el Colegio de Abogados, ¿no? Entonces, claro, esa etapa yo tengo que decir que a mí me marcó un antes y un después porque fue mi primera etapa en sede judicial y el compartir el servicio con abogadas que de alguna manera para mí fueron la fuente de aprendizaje de todo lo que es el ámbito judicial, el procedimiento judicial, todo lo que es la actuación dentro del ámbito judicial, pues, como una psicóloga que atendía a víctimas en otros contextos, ámbito social, servicios más específicos, realmente mi conocimiento era muy, muy escaso. Y es en aquellos años que de alguna manera nace también una nueva forma de trabajar que ha tenido continuidad más allá de las personas que luego han estado en el servicio. Y eso es precioso, ¿no? Gracias a esa buena interactuación, una vez saltadas las primeras reticencias. Yo tengo que decir, Carmen lo sabe bien, que en la primera etapa la actuación conjunta entre profesionales de la psicología y de la abogacía hubo que trabajarla, no fue fácil. Había mucha desconfianza inicial y sobre todo mucho desconocimiento. Y desde ese desconocimiento una tendencia a acotar mucho funciones y el papel de cada cual. Y una vez superada sobre todo el desconocimiento, se generó algo que es muy importante y que todavía a fecha de hoy tiene continuidad, que es la interactuación conjunta del profesional de la jurídico y el profesional de la psicología. Es ir más allá de eso que siempre hablamos, ¿no?, de la atención integral, que luego de integral tiene bien poca, porque al final somos muchos, muchos intervinientes desde diferentes servicios que estamos actuando o interviniendo en un mismo caso.
que sí, que nos coordinamos de la manera que podemos entre nosotras, pero que no es una asistencia integral, no es una misma asistencia que da respuesta a diferentes necesidades y desde los diferentes contextos, ¿no? Entonces, en aquel entonces nació lo que es la actuación conjunta en la Oficina de Asistencia a Víctimas, en sesiones conjuntas y acogimiento conjunto. Y eso diréis, ¿cómo se hace eso? Bueno, pues nos acostumbramos a recibir a las víctimas en una entrevista conjunta, abogada, psicóloga. No sé si os podéis hacer una idea del valor que eso tiene, ¿no? Que es, en vez de hacer pasar a una persona de mesa en mesa, de profesional en profesional, hacer un acogimiento, una presentación, una recepción de la historia, de su necesidad, desde las dos figuras profesionales y sobre todo, no tanto solo por aquello de que cuatro ojos ven más que dos, que sí, sino porque desde las diferentes figuras tenemos también los recursos para dirigir una entrevista según las herramientas que cada una manejamos, ¿no? Y entonces en esa entrevista pues, se pueden abordar muchísimas más cuestiones que no saldrían ni en una entrevista solo con una letrada ni solo con una psicóloga. Bueno, a fecha de hoy, eso fue en el año 2008, creo que empezamos, y desde entonces ese modelo de intervención tiene continuidad a la fecha de hoy y tiene que ver con un equipo de abogadas muy, muy implicadas, con muy buena formación y sobre todo con un perfil muy social. Que yo, bueno, a fecha de hoy todavía echo de menos aquí, ¿no? Y ahora poniéndonos en el presente, dando un poco un salto en el tiempo, la Oficina de Asistencia a Víctimas, como os bien nos decía, ha tenido diferentes etapas, ¿no? Siempre ha sido un servicio del Ministerio de Justicia, pero que durante años estuvo bajo convenio con el Gobierno de las Islas Baleares y entonces había más oficinas. Ahora tenemos una oficina por isla. Están este tipo de oficinas en todas las provincias en las que no se ha transferido justicia a las comunidades autónomas, o sea, donde justicia lo sigue gestionando la Administración del Estado, el Ministerio de Justicia. Somos las oficinas de asistencia a víctimas del delito dependientes del Ministerio de Justicia. En las comunidades donde justicia está transferido, están gestionadas por las comunidades autónomas y tienen un modelo similar, pero en algunas cambian los equipos, en unas hay educadores sociales, en otras hay trabajadores sociales o incluso forenses. Cambia según la comunidad y según las competencias. Las oficinas de Baleares, hay una en Ibiza, una en Menorca y la de Mallorca, que está en la sede judicial de los juzgados de Vía Alemania. Compartimos ese, aquí me estáis viendo y escuchando a mí, pero yo soy la representante de un equipo. Soy una pieza dentro de un equipo que afortunadamente ha crecido y está creciendo y hay previsión todavía de que crezca más, lo cual son muy buenas noticias. Actualmente en el servicio hay una profesional de auxilio judicial, que es como una administrativa, y dos gestoras procesales. Son las tres, son funcionarias del Ministerio de Justicia, la auxiliar tiene tareas administrativas y las gestoras procesales asumen la labor de información y orientación jurídica, nunca de asesoramiento. Eso lo asumirán los letrados, bien del turno de oficio, particulares que lleven el caso. Las compañeras aquí, que suelen ser las que acogen los casos en primera acogida, de alguna manera tienen la labor de ubicar a la persona que atendemos dentro del marco del procedimiento. A veces, como bien ha explicado Carmen, los encuentros de las víctimas con sus letrados son en un pasillo, esperando para una declaración en un juzgado de guardia, en sede policial, con tiempos que no está en nuestra mano manejar, hay que tomar decisiones muy rápidas, en un estado a veces de shock, de cansancio, de agotamiento y en condiciones que no siempre son las deseables, es más, que son muy, muy mejorables. Es verdad que se hace lo que se puede y yo entiendo ahí bien cómo lo ha presentado Carmen porque lo veo todos los días,
Pero no por eso debemos conformarnos con lo que hay. La situación requiere de una mejora. Es necesaria una mejora. Actualmente genera mucho sufrimiento la manera en la que se están haciendo las cosas. Genera sufrimiento a las víctimas, pero también genera muchísimo sufrimiento a los profesionales implicados en los casos, que a veces no podemos hacer nuestro trabajo como querríamos hacerlo, ¿no? Entonces, en la oficina, las gestoras procesales pueden ubicar a la persona en el procedimiento y además tienen acceso al procedimiento judicial, lo que aquí se conoce como el Minerva, ¿no? Ellas tienen a la vista el procedimiento judicial. Entonces, nosotros cuando recibimos a alguien, si esa persona ha interpuesto una denuncia, no hace falta que nos cuente la historia. No necesitamos que nos cuente los hechos. No nos tiene que contar lo que ha pasado. No tiene que volver a repetir porque lo tenemos en pantalla. Eso tiene un valor enorme. Nosotras recibimos a la persona, si no hay mucho tiempo de antes haberlo preparado, lo vamos mirando sobre la marcha, pero a medida que ella está hablando, nosotras estamos viendo la denuncia, las actuaciones que ha habido en policía, si ha habido autos o incluso si ha habido sentencias, incluso informes periciales, todo está en pantalla, las declaraciones. Yo no tengo acceso a Minerva, eso es una labor de las funcionarias y ellas a mí me transmiten aquella información que valoran que puede facilitar mi trabajo. Generalmente, si yo atiendo a alguien que no la he podido atender con ellas en la primera entrevista, que eso ocurre a veces, me pasa la denuncia. Entonces, yo recibo siempre a las víctimas en primera asistencia con la denuncia encima de la mesa. En el caso de que no haya una denuncia puesta, no es requisito haber denunciado para acudir a la oficina de asistencia a víctimas, porque las oficinas tienen la misión de estar en cualquier fase de procedimiento judicial. También, en aquel momento que están ocurriendo unos hechos, esa persona no sabe si sus hechos son constitutivos de delito, está valorando denunciar o no, podemos prestar una asistencia en ese caso. Y luego ya desde ahí derivar al colegio de abogados, solicitar abogado, al SOC, Servicio de Orientación Jurídica, o bien hacer un acompañamiento incluso a interponer la denuncia, si así lo valoramos, al juzgado de guardia. Cuando viene alguien que no ha interpuesto una denuncia y que está sufriendo unos hechos y que son en los que hay indicios de delito y de violencia, pero que se mantiene la decisión de no denunciar, no descartaremos el dar una asistencia en ese caso. Es más, seguramente serán casos prioritarios, porque es desde la asistencia y desde el acogimiento que seguramente esa decisión va a cambiar. El objetivo va a ser siempre que esa persona que está sufriendo una violencia deje de sufrirla. La vía la va a elegir ella casi siempre, no siempre, porque a veces hay que decidirlo, debemos decidir los profesionales dar la voz, o ha decidido familiares, ha actuado la policía de oficio, pero la manera, a mí me ha gustado mucho esto que ha comentado Carmen, de dar protagonismo a las víctimas en el procedimiento. Las víctimas deben ser dueñas de sus decisiones y no van a poder marcar seguramente mucho cuándo y cómo, pero sí el qué. Y les debemos dar ese espacio para ello, aquí lo intentamos. Sí que es verdad que los casos que luego tendrán más continuidad en el tiempo en la Oficina de Asistencia a Víctimas van a ser aquellos que tienen un procedimiento judicial. Porque estamos en sede judicial, no tendría mucho sentido elegir no ir por la vía judicial y luego tener un proceso de apoyo largo dentro de sede judicial. En ese sentido nos coordinamos bien pues, con las compañeras de otros servicios, del Servicio de Asistencia Psicológica que gestiona IRES, que están fuera de sede judicial y pueden prestar una asistencia de carácter más terapéutico, ¿no? Y de apoyo, pero fuera de los juzgados, que es precisamente lo que esa persona no quiere en su vida. En la Oficina de Asistencia a Víctimas tengo que decir que atendemos a víctimas de cualquier delito. Es la Oficina de Asistencia a Víctimas del delito, no de la violencia de género. Sí que es cierto que la mayoría de personas que atendemos son mujeres y que la mayoría de mujeres son víctimas de violencia machista. Y ahí englobo violencia de género, o sea, la violencia que es con la ley en la mano, ha sufrido una persona que es mujer por su pareja o expareja que es hombre. En este caso concreto, violencia de género es eso aquí en el juzgado,
Pero también en ese sentido más amplio, toda esa violencia que reciben las mujeres por su papel en la sociedad como mujeres, ¿no? Y que serían las agresiones sexuales y una violencia muy poco hablada y que aquí tenemos un grupo de víctimas importante, que son de mujeres, madres, víctimas de la violencia de sus hijos varones, adultos. En muchos casos, mujeres que fueron en el pasado víctimas de violencia de género y que en la actualidad conviven con un hijo, como un caso muy genérico, ¿no?, que tiene un problema de, a lo mejor, de consumo de drogas, de quizás trastorno de salud mental, y muchas veces ni uno de los dos, y sencillamente es una persona que con un comportamiento déspota, de dominio, y una madre sometida a las exigencias de este hijo, hasta que en un momento dado se ve la obligación de poner una denuncia, incluso pedir una orden de alejamiento. Es un colectivo importante de víctimas en este sentido, madres mayores, víctimas de sus hijos, y donde si es difícil asumir un procedimiento, un proceso de denuncia hacia la persona que ha sido tu pareja, creo que todas nos podemos imaginar lo que supone denunciar a un hijo o a una hija, ¿no? Que también hay hijas violentas, Entonces, mayoritariamente atendemos a mujeres víctimas de violencia de género. En los últimos tiempos, a veces, si hay la entrada de casos nuevos, sobre todo según en qué meses, casi se iguala con las víctimas de agresión sexual. En los meses de verano, salvo este año, que el tema COVID, pues si algo bueno tenía que ver, que tener, es una bajada de las agresiones a chicas muy jóvenes en contexto de fiesta. No digo que no hayan pasado las agresiones en el contexto privado, pero sí en el contexto de fiesta, en los ámbitos públicos. Durante meses, la cifra de chicas que han sufrido agresiones sexuales casi es el mismo que de mujeres que denuncian violencia de género, Igual que los casos de violencia doméstica también van muy en ascenso. Y situaciones también de acoso sexual en el ámbito laboral, Sobre todo en este caso de mujeres en una situación de vulnerabilidad añadida por su falta de documentación. Y en este caso hago también un capítulo aparte para las mujeres que están en situación de prostitución, pero están también en un contexto laboral disfrazado, así lo pongo, con una situación de vulnerabilidad enorme porque no tienen permiso de residencia y reciben abusos y maltrato de todo tipo y gravísimos, Ese también es un perfil de mujeres que ha aumentado y que ahora la previsión es que va a aumentar, porque estamos en un momento que es un caldo de cultivo para que aumenten los abusos hacia estas personas, Y de hecho ya lo estamos detectando, lo que pasa es que es muy difícil que acudan presencialmente. Eso lo hemos detectado sobre todo en las llamadas, en las asistencias telefónicas, en otro tipo de asistencias. O asistencias que acuden por otros motivos al juzgado y que cuando rasca si hay un contexto de confianza, expresan en la oficina de asistencia a víctimas la situación que están viviendo. Atendemos a víctimas de todo delito y, bueno, ¿qué hacemos aquí y cómo lo hacemos? Las funciones de la oficina también tienen un antes y un después a partir del Estatuto de la Víctima. No sé si quienes estáis aquí en el curso conocéis o suena el Estatuto de la Víctima. Os animaría a todas a leerlo, a descargarlo, buscarlo en internet y leerlo. Yo como psicóloga le tengo especial alergia a las leyes, así os lo digo. Es una fobia casi no superada todavía y mirad los años aquí dentro. Ya solo el lenguaje jurídico mascarrufa, o sea, así os lo tengo que decir, y me genera muchísima empatía a las víctimas en este sentido, ¿no? El horror que les genera cada vez que reciben una citación, un SMS del juzgado, porque es que no se entiende lo que se dice.
Entonces, cuando recibes una citación no sabes si que te están acusando de algo, si es que vas de testigo. Si yo, fijaros cuántos años, cada vez que recibo una citación, que son muchas, para participar en juicios como testigo perito, para declaraciones, para emitir informes, es que me asusto, es como la carta de Hacienda, ¿no? Que cuando recibes una carta de Hacienda no sabes muy bien qué va a pasar. Entonces, el lenguaje no nos acerca al marco jurídico, ¿no? Es difícil para la gente en la calle poder entender lo que se dice y lo que significa. Pero el Estatuto de la Víctima en este sentido para mí es algo distinto. Es un catálogo de derechos de las víctimas muy bien explicado, muy fácil para quien lo quiera leer y que nos ilustra mucho sobre el asunto. Y bueno, en el Estatuto de la Víctima, de alguna manera, se recoge el papel de las oficinas de asistencia a víctimas en sede judicial y en todos los procesos de cualquier víctima, de cualquier delito en nuestro Estado. Os animo a leerlo porque da muchísima información y yo creo que nos aclara muchas cosas. Y es más, sería algo que yo digo que las víctimas deberían conocer, porque desde ahí reclamarían mucho más y pedirían muchas más cosas a las que tienen derecho y que es nuestra obligación darles, sobre todo lo que es las medidas de protección en sede judicial. Bueno, nuestras funciones están ahí. Yo tengo que deciros que hoy no he puesto un PowerPoint porque como no sabía muy bien el tiempo del que disponía, en un principio me habían dicho poquito tiempo, pero voy a hacer una cosa y es que a la organización les enviaré por correo electrónico un PowerPoint muy sencillito que explica lo que es el servicio, las funciones que tenemos, lo que hace cada cual y cómo lo hace y a quién podemos atender, a quién no y de qué manera. Y así lo tenéis y tenéis también todos los datos de contacto y todo y que lo distribuyan a todos los participantes. Y también ese tríptico que tengo ahí detrás, colgado en el armario, que es un resumen un poquito de lo que es la Oficina de Asistencia a Víctimas. Nosotras aquí, la vía de llegada de las personas puede ser directamente cualquier persona que decida llamar, pedir una cita, porque nos la derive cualquier otro profesional, porque la deriven los juzgados, el juzgado de guardia, juzgados de violencia mayoritariamente y los abogados. Ya que está aquí la representante de turno de oficio, quiero decir que esta ha sido una labor conjunta de la que yo creo que tanto el Colegio de Abogados como nosotras tenemos que estar orgullosos. Porque en muy poco tiempo se ha hecho mucho. Ha cambiado muchísimo la coordinación. Siempre nuestra fuente mayoritaria de derivación eran las policías. Y luego juzgados, policías, sobre todo policía local de Palma y policía nacional, la UFAM. Pero en los últimos tiempos, bueno, luego en segundo, juzgados de guardia y de violencia. Pero en los últimos tiempos, la derivación de casos del Colegio de Abogados, hay muchos meses que está a la cabeza, las abogadas del turno de oficio son las primeras en derivar. Y eso es algo que para nosotras lo que ilustra es que hay una mejor coordinación, hay más conocimiento y sobre todo que hay una labor mucho mejor en equipo. Y eso yo creo que tiene que ver con que también los tiempos en los pasillos al final les sacamos algún provecho. Y es que en sede judicial nos toca mucho esperar a puerta de sala, a puerta de declaración, a puerta de citación. Y por ahí también son espacios, no son los deseables, pero donde se hace una labor formativa indirecta y de conocimiento mutuo. Y ese es el beneficio que tenemos aquí, diferentes servicios, de estar en la misma casa, que nos permite dar una asistencia integral, que yo entiendo que es que la asistencia a las víctimas no puede ser de otra manera. Yo todavía sueño con algo que supongo que es una fantasía, ¿no? Que es como una sede única donde todas las profesionales de los diferentes ámbitos estamos en un único lugar, trabajando en equipo, por el bien de las víctimas. Da igual si desde una institución, si de otra, si de aquí o de allá, ¿no? Pero eso es una labor pendiente porque la dispersión de servicios es enorme, es tremenda. Nosotras mismas, las profesionales, nos liamos. Cada dos por tres se cambian los nombres de los servicios, se cambian las profesionales.
Y ni os, bueno, os podéis imaginar las víctimas que van de aquí para allá con citas con unas, con otras, que no saben a dónde van ni quién les ha mandado. Vienen aquí creyéndose que van al CID, que vienen al CID, van al CID y preguntan por la psicóloga de la oficina de víctimas. Esto es un desbarato y bueno, aprovecho la ocasión para pedir orden en este tema a quien le corresponda y lo pueda hacer, ¿eh? Nosotras desde aquí dentro acogemos a cualquier víctima y lo primero va a ser dar una información sobre su asunto, una recogida de necesidades y ofrecer lo que podemos hacer, que es informar de las diferentes fases, de diferentes estados del procedimiento, acompañar el proceso y el procedimiento judicial, dar una oferta de asistencia psicológica si consideramos que es perfil de nuestro servicio y que además lo requiere y que no recibe asistencia en otro servicio de asistencia a víctimas, eso es importante, hay buena coordinación en ese sentido. Las psicólogas de IRE, si reciben a alguien que ya ha sido atendido por nosotras, nos comunicamos internamente y yo hago lo mismo. Cuando alguien me dice, no, es que tengo ya la psicóloga en IRES, vale, pues yo no voy a intervenir ni a entrar, ¿eh? Solamente si las compañeras lo solicitan en actuación aquí concreta, en sede judicial, por acompañar algo, por facilitar alguna actuación, pero el trabajo de reparación lo van a hacer ellas, ¿eh? Y podemos acompañar a poner una denuncia, podemos acompañar en un momento dado una declaración. Somos la institución aquí que lo tenemos quizás más fácil para solicitar las medidas de protección en sede judicial, o sea, los biombos, ante una declaración que conocemos, que se garantizar que se le dé un despacho en condiciones, incluso si se trata de una agresión sexual, pues que quien le tome la declaración acoja el caso, antes preparar que sea una funcionaria y no un funcionario, si consideramos que eso es importante o la víctima así lo solicita, porque es su derecho, así lo recoge el Estatuto de la Víctima. Podemos hacer una preparación al juicio, eso lo hacen sobre todo muy bien mis compañeras, las gestoras procesales. Cuando la víctima, la persona que atendemos, nos avisa que tiene un juicio próximamente, tenemos la oportunidad de reservar una sala y hacer un roleplay, una representación, como un ensayo general, donde esa persona se imagina de alguna manera lo que va a venir, ¿no? Puede conocer de antemano cómo va a ser la sala donde va a tener que acudir, dónde va a estar sentado cada cual, los abogados, fiscal, si va a pedir biombo, cómo será ese biombo, cómo estará. Puede incluso ponerse en posición. A veces esa preparación la hacen las gestoras y cuando son situaciones, personas que están con mucha ansiedad, mucho miedo, puedo también acompañar yo, porque de alguna manera es como lo que conocemos los psicólogos como una desensibilización, ¿no? Es una preparación a una actuación y una buena manera de superar un miedo. La Oficina de Víctimas puede acompañar dentro de juicio, en sala. En algunos casos acompañamos en los juicios, estamos al lado de las víctimas en el momento de declarar y podemos también acompañar en una declaración, ¿eh? Bueno, y diréis, sí, pero ¿y todo eso cómo se hace si sois dos gestoras y una psicóloga para toda la isla, no? Bueno, pues haciendo muchos equilibrios y no haciéndolo como lo querríamos hacer la mayoría de las veces, ¿eh? Eso hay que reconocerlo. Faltan recursos, siempre lo decimos, pero no hay que cansarse de repetirlo. Sí es verdad que damos por supuesto que todas las personas que son víctimas requieren de un tipo de asistencia y no es así. Hay personas que requieren una asistencia en el momento inmediato, de urgencia, en crisis, y luego son personas que quieren seguir haciendo su camino de otra manera y por otra vía, ¿eh? Y tenemos eso que respetarlo. Nunca hay que actuar desde lo que nosotros pensamos que la persona necesita, sino que hay que poder escuchar qué es lo que ella cree que necesita, que quiere y que nos pide, ¿eh? Personas que inician procesos y en pocas sesiones siguen su camino por otra vía, otros recursos, incluso recursos del ámbito privado. Pero sí tenemos a muchas personas que son atendidas durante mucho tiempo. Los procesos judiciales, para bien y para mal, se alargan muchísimo en el tiempo, ¿eh? Hay procesos que duran años y entonces esa persona tiene derecho, con el Estatuto de la Víctima en la mano, de recibir apoyo y asistencia en todas las fases del procedimiento. Eso significa hasta que haya una sentencia o incluso después en la fase de ejecución de la sentencia.
Claro, ¿cómo atendemos eso en tanto tiempo? Bueno, al principio a veces es una atención más intensiva, citas más frecuentes, que luego se van espaciando en el tiempo, que luego son a demanda, dejamos de ver a esa persona que nos vuelve a llamar luego cuando tiene ya la citación a juicio, entonces volvemos a hacer unas sesiones de preparación, acogimiento y acompañamiento. Y no sé, yo a veces comparo a mí, como me gustan las ciencias, con la ley de selección natural de Darwin, que no sabemos muy bien cómo la naturaleza con tanta catástrofe y cada, al final siempre como que parece que tiene un equilibrio, ¿no? Y sobrevive lo que tiene que sobrevivir, no sé. Pues aquí, aunque hay meses que la entrada de casos nuevos es tremenda y casi imposible de asumir, al final se mantiene un ritmo y se puede dar una asistencia, ¿eh? Y bueno, a veces hay que correr más y a veces correr menos. No a todas las víctimas les podemos acompañar. En ese sentido nos coordinamos con los servicios específicos de acompañamiento. Tenemos el servicio de 24 horas del Instituto Balear de la Dona, pero también el de los servicios de acompañamiento del Ayuntamiento de Palma. Hay muy buena interactuación en este sentido con estos servicios muy específicos que nos complementamos mucho y muy bien. Y que si no nos complementamos más es por falta de tiempo, porque para coordinarse las profesionales necesitamos un tiempo para poder hablar por teléfono, escribirnos mails o comunicarnos informaciones. Y a veces eso nos falta, ¿no? Entonces, en la parte que se refiere a la asistencia psicológica, tengo que decir que, claro, estamos en sede judicial, pero la asistencia psicológica aquí, a las víctimas, es una asistencia terapéutica. Aprovecho esto también para reclamar unas funciones y darle importancia a unas funciones. Está encima de la mesa el debate si las psicólogas que atendemos a las víctimas de violencia de género somos psicólogas sociales, ¿vale? No sé muy bien qué se quiere decir con esto, ¿eh? El ámbito puede ser social, pero las psicólogas que atendemos a las víctimas de violencia somos terapeutas, ¿eh? Psicoterapeutas, terapeutas psicólogas especialistas clínicas o sanitarias, con el nombre que uno le quiera poner, pero somos terapeutas. Atendemos a personas con heridas, ¿eh? Son personas heridas y dañadas por la acción de alguien y además por la acción de una persona del que en su momento se enamoraron, tuvieron unas expectativas y construyeron una familia. Entonces, la labor de las profesionales de la psicología que atendemos a las víctimas de violencia de género es reparar ese daño, es acompañar el proceso de reparación y recuperación del daño, que a veces es menor y a veces es enorme. Tenemos secuelas pequeñas que tienen que ver con unas alteraciones del estado emocional, con pequeñas disfunciones o con pequeña afectación emocional, ¿no? Pero tenemos secuelas enormes, incluso de deterioro cognitivo, de pérdida de la identidad, de trastornos mentales asociados a un estrés postraumático muy potente, que requieren de una intervención terapéutica y no puede ser de otra manera. ¿Cuánto tiempo? ¿Quién se atreve a decir cuántas sesiones hacen falta para la recuperación de una víctima? Yo no me atreveré jamás. He tenido que trabajar durante años en programas que teníamos fijados un número de sesiones. Un número de sesiones que ¿quién lo marca? Lo marcan los presupuestos, lo marcan los gestores, los políticos o quien hace caja al final, ¿eh? Pero que no lo marcan ni las necesidades de la víctima ni desde luego los profesionales de la psicología. En la Oficina de Atención a Víctimas no hay un número de sesiones determinado. Ese tipo de tratamiento, duración y el cómo se efectúa, lo decide la profesional que lo lleva a cabo. Y es verdad que tremendamente condicionada, a mi desgracia, por las condiciones en las que estamos trabajando y la falta de recursos. Pero nunca se le dice a nadie que ha agotado las sesiones o que ya no tiene sesiones. Es más, a veces, pasados 2 años de haber dejado de atender a alguien, esa persona vuelve a llamar porque pasado un tiempo y superado el asunto, ha iniciado una nueva relación y se afrontan otra vez todos los miedos, los temores o asuntos no resueltos. Y si se puede, se presta una breve asistencia en el caso, ¿eh? Bueno, con todo esto, deciros que
Y enlazando un poquito con lo que ha dicho Carmen, que me ha gustado mucho cómo lo ha contado, ¿no? Voy a recoger, me ha gustado mucho, Carmen, cómo has trasladado una frase que es la importancia de cómo esa víctima vive el proceso. Me quedo con esa frase y me encanta porque cada vez oigo más a las abogadas hablar de procesos y no de procedimientos. Esto que para quizás las trabajadoras sociales, educadoras, todas las profesionales del ámbito social lo tenemos tan integrado, ¿no? Lo que son los procesos personales, los procesos de las personas, los procesos de recambio, de recuperación. Las jurídicas históricamente hablan de procedimientos, no de procesos, ¿vale? Y hablar a la responsable del turno de oficio del proceso de las víctimas, pues qué bonito, porque es que esto habla de mucho cambio y que algo está yendo bien en este sentido. Bueno, yo también hablo de procedimiento, ¿eh? También me he empapado. Y los procesos de las víctimas requieren de un acompañamiento. Rosa también ha dicho dos palabras en la introducción que para mí son la guía: acompañar y reparar. Me quedo con esas dos. Esas dos palabras resumen la labor de la Oficina de Asistencia a Víctimas: acompañar a las víctimas en sede judicial en todo su procedimiento judicial, en cualquiera de las fases que así lo requiera y lo solicite, y reparar el daño que esa víctima ha sufrido. Entonces, esas dos palabras lo podrían decir todo. Gracias por tan buena introducción, porque qué bien ha venido como guía. Y la importancia de no perder de vista a la persona dentro de ese proceso. Eso es difícil, ¿eh? Es difícil cuando tenemos poco tiempo, cuando tenemos muchos más casos que atender. Y yo sé que las abogadas, los abogados del turno, ¿eh? No dudo que si están ahí es porque quieren estar y con ilusión y con ganas. Pero la falta de tiempo está condicionando demasiado el cómo se están llevando a cabo muchos asuntos. Y yo no sé qué solución tiene esto, pero entiendo que habría que ponerla. Para una víctima, y sobre todo para una víctima de violencia de género, por la implicación que tiene que quien ha hecho el daño era alguien con una relación afectiva muy potente, la diferencia entre una actuación letrada de un tipo o de otro es determinante en su proceso de recuperación. O sea, y yo creo que muchas veces las profesionales de la abogacía no tienen eso nada presente. Y es que la actuación letrada no solamente va a marcar que el procedimiento vaya de una manera o de otra, el judicial, sino que es que va a marcar tremendamente el proceso de recuperación personal del daño. Que la abogada, el abogado tenga un trato, lo haga de una manera, escuche, se informe bien, le dedique un tiempo y genere un marco de confianza, no solamente va a ir mucho mejor para el procedimiento, sino que va a ir mucho mejor para la vida futura de esa persona y a veces de toda esa familia. Tienen un papel fundamental, de un valor enorme. Y yo no sé si las personas que llevan a cabo ese trabajo son conscientes de ese poder tan tremendo, que bien usado puede hacer un bien y que mal usado puede generar un daño añadido de enormes consecuencias. Porque las profesionales que trabajamos con víctimas tenemos una responsabilidad enorme en este sentido. Y es que somos de alguna manera un apoyo provisional durante un tiempo para esas personas. Y según el apoyo que demos, podemos todavía generar muchísimo más daño y debemos ser muy responsables en este sentido, ¿no? Bueno, con todo esto, a mí me gustaría... ¿Hay tiempo? ¿O ya tengo tiempo? Si tienes... Es que hay muchas intervenciones por el chat, sí, ¿no? Que después tendremos que abrir, pero de todas formas, sí, tienes un poco de tiempo. Vale, bueno, pues... Cosas más específicas de lo que es la oficina y de nuestras funciones. Yo, como os voy a pasar el PowerPoint y os voy a remitir a la página del Ministerio, en la página del Ministerio de Justicia, justo cuando abrís la página del Ministerio de Justicia en pantalla, lo primero que veis a la vista es ¡pum! Oficinas de víctimas. Y ahí pincháis y sale nuestras funciones, nuestras estadísticas, nuestros datos, en fin, está todo ahí a la vista, ¿eh? Al inicio, cuando se me propuso participar en estas jornadas,
me hicieron un encargo y me dijeron, por favor, lo que más nos interesa es que centres mucho la intervención en cómo desde la oficina de víctimas atendéis desde la perspectiva de género y desde la perspectiva feminista, ¿no? Claro, luego lo que pasa que es el programa se recolocó y hay una mesa dentro de unos días específica para esta cuestión y compañeras, además allí hay compañeras psicólogas de otros ámbitos que yo creo que van a hablar muy bien del tema. Pero ya que se me pidió y a mí me apetece, me gustaría acabar con un poquito con esta cuestión, ¿no? El paradigma de género, claro, que se entiende, ¿no? Cuando tú buscas en hasta los diccionarios o en Wikipedia, o que habla como de una metodología, ¿no? Como de una metodología de actuación, lo que es la perspectiva de género. Parece que es como una herramienta, es como que lo haces con perspectiva de género o no lo haces con perspectiva de género, o ahora utilizas esta herramienta como si fuera una técnica, como hacemos los psicólogos, ¿no? Que ahora usamos técnicas para gestión de la ansiedad, para expresión emocional o para contención. Bueno, yo creo que es algo mucho más allá cuando lo integras y va contigo. Entonces, es que es imposible no actuar desde la perspectiva de género si va contigo, ¿no? Es el idioma en el que entiendes, ¿eh? Entonces, yo tengo que decir que aquí en sede judicial hay mucha labor a hacer en este sentido, ¿eh? Ha habido muchos cambios, afortunadamente, pero hay mucha labor. Fijaros que las nuevas tandas, mayoritariamente de juezas, fiscales, casi todos son mujeres, ¿vale? Está habiendo mucho relevo generacional, jubilaciones, y tenemos muchas más juezas que jueces. Más fiscales, jovencitas, mujeres que hombres. Más abogadas que abogados, ¿vale? Y, sin embargo, lo que es la perspectiva de género no está muy presente. Y no está muy presente incluso en los juzgados de violencia contra la mujer, ¿vale? Aquí se sigue valorando los asuntos mucho desde unas coacciones, unas amenazas, unas lesiones. Y la importancia del asunto tiene más que ver con la tipificación del delito que con lo que hay detrás de ese delito, ¿no? Hay poca visión en ese sentido, ¿eh? Aquí en la oficina quizás lo deberíamos tener mucho más presente todavía. Yo creo que tenemos mucho trabajo que hacer en nuestro equipo, porque además somos profesionales de diferentes ámbitos. Yo trabajo con funcionarias de justicia, yo soy autónoma en prestación de servicios. Ya eso marca también una diferencia en cuanto a la formación, ¿no? que hemos recibido. Pero hay una cuestión que daría solo para un curso entero enorme, pero que la voy a sacar para acabar, y es el abordaje de la culpa, el sentimiento de culpa y la culpabilización. La culpa, que es un sentimiento, ¿no? Todos, todas sentimos culpa pero fijaros, es un sentimiento, yo lo entiendo así, hay muchos estudios en este sentido, con mucha connotación de género. La culpa es un sentimiento mayoritario de las mujeres y no tanto de los hombres. Y tiene mucho que ver con la herencia que todavía arrastramos. Y en las víctimas de violencia de género, bueno, aquí la mayoría sabéis también de ellas, estaréis de acuerdo que ahí la culpa es la madre de todas las batallas. Casi me entra la frase esa, por mi culpa y por mi gran culpa, ¿no? Por el sentimiento de culpa no se pone una denuncia, luego me siento culpable, pero también de no haber denunciado antes, me siento culpable de separarme y que mis hijos no tengan un padre presente. Y también me siento culpable de seguir tanto tiempo y de haber seguido tanto tiempo que me hacía daño. Me siento culpable de pedir ayuda y también de no haberlo sabido hacer cuando tocaba. Se me culpabiliza por denunciar y por no haber denunciado. Se me da la responsabilidad continuamente. Hablo como víctima de violencia de género, me pongo en su piel. Se me da la responsabilidad continuamente de lo ocurrido y también de la solución del asunto. O sea, es cuando se conoce desde fuera el entorno familiar, profesionales, alguien traslada una situación de violencia de género, lo primero que se le suele preguntar es ¿y cómo aguantaste tanto? ¿Y por qué no denunciaste antes? ¿Y por qué seguiste con él?
Nadie pregunta, ¿y por qué él siguió haciendo daño tanto tiempo? ¿Y por qué no se fue antes? ¿Y por qué no te dejó si no le gustabas? ¿Y si tanto le molestabas, por qué no se fue a otra historia? No, la pregunta va siempre hacia las mujeres. ¿Por qué tú? ¿Por qué hiciste? ¿Por qué no hiciste? ¿Por qué dejaste de hacer? El sentimiento de culpa condiciona muchísimo el proceso judicial y el procedimiento de reparación y de recuperación de las víctimas. Es por la culpa que no se denuncia. Es por la culpa que se denuncia tarde. Es por la denuncia, algo gravísimo, que se retiran denuncias. Como he asumido la responsabilidad del estado de mi familia, del bienestar de los míos y también del bienestar del que fue mi pareja, de la vida de mi pareja, aunque él sea responsable de esos actos. Resulta que estamos en un juzgado por lo que él hizo, pero aquí parece que estamos en un juzgado porque yo he denunciado. No, no estamos en un juzgado porque yo he denunciado. Estamos en un juzgado porque alguien ha hecho algo que es constitutivo de denuncia, ¿vale? Y sin embargo, ese sentimiento de culpa es el que lleva a muchísimas mujeres a retirar denuncias, a lo que comentabais antes en el turno de preguntas, a no querer declarar, a no querer acusar, a quererse retirar del procedimiento, ¿no? A que en un momento dado haya una posible pena de prisión, bueno, casi a peticiones de indultos, con sentencias condenatorias en firme y órdenes de alejamiento de 5 años, pedir un indulto a su majestad para poder volver con la persona de la que tengo una orden de alejamiento, ¿no? Entonces, bueno, yo lo dejo ahí casi como para la reflexión, para la continuidad del asunto, porque claro que la perspectiva de género está presente, pero es que está ahí. Es que condiciona todas las decisiones y debería condicionar muchas más, mucho más nuestras actuaciones. Y con todo eso yo estoy abierta a lo que queráis preguntarme y comentar, ¿eh? Moltes gràcies, Maria Rosa. Jo crec que vos ho has deixat super a punt, no? Vull dir, mos has introduït una reflexió bueno, molt interessant i bueno, i a lo millor te convidaré en un altre moment per fer una xerrada sobre el tema de la culpa a dins la situació de la violència de gènere, no? Perquè crec que has encetat un tema molt important i crec que ho han encetat un parell de temes molt importants, no? Bé, gràcies, mort veïn dijous qui ve.